Guayaquil, la vialidad la hacemos todos. Conduce seguro y mantente informado sobre los límites de velocidad en las nuevas rutas de la ciudad. Aprovecha las vías de los cuatro pasos elevados recién inaugurados. Y consulta los desvíos de las obras en curso. Encuentra toda la información en el portal web de la Alcaldía de Guayaquil. Ciudad de todos. Autorización número 3149, CNE, Elecciones Generales 2025. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Buenas noches a todas las personas que nos están viendo. Bueno, si están en Ecuador, 19 horitas, así que ya buenas noches. Si están en cualquier parte del mundo, buenos días, buenas tardes. Gracias a todos por conectarse a Ingo.es en este su programa Ingobernables. La segunda emisión de hoy, miércoles 13 de noviembre, y aquí estamos conectados como siempre, agradeciéndoles por sus suscripciones, porque cada día vamos subiendo. Somos 169 mil suscriptores a este momento. Ojalá lleguemos para el 31 de diciembre con 200 mil suscriptores para seguir acumulando tanta alegría que ustedes nos dan. Pero además, gracias por ser parte de las membresías, porque cada mes nos ayudan aquí en Ingobernables a seguir creciendo, ¿no? Y ahí aportarnos en el superchat cuando usted pueda, cuando usted desee, si lo tiene. Si no tiene cómo aportarnos, no se preocupe, porque si usted se conecta y pone like y se suscribe, que es totalmente gratuito, también nos aporta. Además de que comparta estas entrevistas, comparta los programas, así como también comente. Eso es lo importante, señores, para que después no vengan algunos que tienen por ahí toda, ni dignidad tienen, a decir cómo se financia Ingobernables a través de ustedes, a través de la gente que nos ve, a través de los suscriptores, a través de esa gente maravillosa que nos ha dado la oportunidad de seguir adelante. Pero bueno, si tenemos una pautita, también tenemos que decirlo. Guayaquil conduce seguro con los cuatro nuevos pasos elevados de la ciudad recién inaugurada. Conoce los límites de velocidad, rutas alternas y vías habilitadas en la página web de la Alcaldía de Guayaquil, Ciudad de Todos, página web www.guayaquil.gob.es, y usted se entera de absolutamente todo. Y al fin, señores, después de toda una campaña electoral 2023, después de que ha pasado un montón de cosas, bueno, lamentablemente no puedo decir en mi estudio, estamos muy separados, él en Ecuador, yo por acá por México, pero tengo el privilegio de poder entrevistar a Jan Topic aquí en Ingobernables. Querido Jan, ¿cómo estás? Buenas noches sería, porque estamos pregrabando. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Muy buenas noches. Muy buenas noches. Qué gusto tenerte, qué gusto tenerte. Culpa mía, mea culpa, se me cae la cara de vergüenza.
Nos hemos conocido ya, a ver, nos conocimos en ese evento de Mujeres Pepa, nos vimos por primera vez, ¿no? Sí, no, No, nos vimos en Entre Ríos, exacto. cruzando. Sí. Que yo me bajé del carro y le dije, Jan, yo estaba despeinadísima, creo que en pijama, le dije, Jan, yo soy Alondra, sí, yo sé quién es, y nunca más. Y después nos vimos en las votaciones, pues que yo fui a votar, creo que era en el mismo lugar donde tú votas, y ahí me dijiste, sí, ya voy a ver, y bueno, pero ya estamos, ya estamos. Y ahí nos Ya. vamos en Claro, Jan, Jeep. voy a tener que agradecer al TCE, pues, por esta conversación que estamos teniendo, porque antes no lo hubiéramos tenido. Sí, no, a ver, este es el equipo que maneja dos entrevistas. Yo creo que te tienen miedo. Yo le decía, no, con Londres nos conocimos súper bien. Pero no sé, no sé, no sé. No, pero sabes que No, mil Jan. disculpas. Asumo la responsabilidad. Qué chévere tener. Y a toda la audiencia, buenas noches o buenos días, donde No, sea. no, no te preocupes, gracias. Igual yo entiendo los equipos, yo entiendo que uno puede ser también un poco pesado en estas cosas y hay que también preservar la campaña y demás. No te preocupes porque además no hay ningún resentimiento. Vamos con la entrevista. Primero sí quiero preguntarte cómo estás de verdad tú, tu familia, tu esposa, la que también he visto en Twitter comentar activamente, los niños, cómo han conversado en familia sobre esto que ha sucedido con tu candidatura a Topic. Tú también. Ahí tocaste un nervio ahorita, como dijiste, los niños. Es que justo mi pelado, el mayor, lo tengo aquí, lo tengo aquí. No se vea, pero me hizo una cartita. No sé si se ve. Sí, se ve perfecto, sí. O sea, pues, como solidarizándose desde el punto de vista de un niño de 7 años con el tema de lo que pasó. Porque también explicarles no es fácil, ¿no? Pero no, lindo. Creo que mi esposa está feliz. Mi esposa, el tema de la política nunca le gustó mucho. No, realmente, a ver, afecta, no voy a mentir, afecta, pero yo tengo un lema que lo dije a los asambleístas y a Michelle Calvache, la vice. Tú tienes que dejar que las cosas te afecten 30 minutos, ¿ya? Porque igual tienes que tener esta catarsis emocional y 30 minutos después, listo, son las cartas que te dio el destino, que te dio Dios. A ver, ¿qué hacemos? Rememos para adelante, haz el plan de ataque, el plan, los procesos a seguir y ya, a comenzar a trabajar. Estamos en eso. Estamos en eso, estamos en la búsqueda de un nuevo candidato. Yo creo que es muy arrogante pensar que dentro de todos los 18 millones de ecuatorianos, digamos que la mitad tiene más de 35 años, la mitad de esos son hombres, pero creo que tiene que ser hombre porque ya Michelle está Claro. inscrita, que es mujer. Difícil pensar que tú eres la mejor opción dentro de todo. Yo quisiera pensar que hay mejores opciones, pero que no les atrae la política. Entonces nuestro trabajo tal vez es persuadirlos para que levanten ese espíritu patriota y quieran meterse en la política. Y están buscando candidatos que sean mejor que nosotros, mejor que yo en Claro. todo caso. Claro, voy justo a hablar de esos temas, solo quería preguntarte antes, ¿tenías esperanza de verdad de que el TCE pudiera actuar en derecho y que te permitiera participar en la contienda electoral? ¿O ya tenías algún porcentaje, digamos, determinado de que no iban a actuar en derecho y que te iban a sacar? Muy honestamente, no tenía esperanza, estaba creo que casi hasta seguro de que iban a actuar en derecho. Uno, justo lo mencionaba, estaba con un amigo justo antes de esta entrevista y hablábamos. Yo le decía, a ver, uno es nuevo en este mundo, tú trabajas con la poca información que te llega, no es que eres experto en temas del TCE, cómo funciona. Y la información que me ha llegado es que generalmente cuando tienes cortes de última instancia, naturalmente se vuelven cortes más serias, más formales, más específicas. Una. Y dos, que históricamente el TCE falla bien, falla en derecho. Y que históricamente el TCE falla acorde a cómo falló el CNE, que es la instancia previa. Agrega a eso que el caso es ridículamente burdo, ya vamos a hablar de eso, pero es bien burdo. Es más, estamos analizando incluso hay temas. Yo creo que ilegales de cómo actúa el SRI, no, nunca me hubiera imaginado. Escuchándolo a Ángel Torres y cosas que él ha admitido previamente, sus vínculos con el partido de Daniel Noboa, que su yerno está en el partido, creo que su hija también, no sé. De él ya me lo esperaba. Y cuando nos llegó que se filtró la noche previa a la sentencia, el proyecto de sentencia de Ángel Torres, de él me lo esperaba. Pero los otros tres jueces, no. No, no. Ahí el único patriota fue Muñoz y que dijo las cosas como tenían que ser. Claro. O sea, por lo menos digamos que todo el equipo estaba seguro de que sí, que el TCE iba a actuar en derecho y esto fue tremendo. Fue un baldazo de agua fría, ¿no? Porque
Desde el día anterior ya se sabía, se había filtrado el documento, pero yo me acuerdo que estaba hablando con alguien de tu equipo y yo dije, sí, pero de ley esto cambia, ¿no? Es que tienen que debatir. Y yo todavía confiaba en que le iban a permitir participar. No, o sea, a mí, yo no soy abogado, pero creo que todos hablamos español. Entonces, es fácil leer lo que dice la Constitución. O sea, para la audiencia y para los que están también fuera del Ecuador, que tal vez conozcan un poquito menos cómo funciona dentro del país. Tú, para ser candidato a la República, tú tienes un set de requerimientos que tienes que cumplir. Requerimientos claros. No entra la interpretación en los requerimientos. Uh-huh. Por ejemplo, si dices que tienes que ser mayor de 35 años, son 35. O sea, no son 34, no son 40, no son 52, no es lo que quiso pensar el que hizo eso. No, son 35. De la misma manera, tú no puedes ser candidato si eres contratista del Estado como persona natural o representante legal de algún contratista del Estado, de alguna empresa que sea contratista del Estado. Murió. Entonces, Ángel Torres viene a decir, ya, está bien, no es contratista, ni como persona natural, ni como representante legal. Eso lo dice el CERCOP, lo establece el CERCOP en conjunto con las superintendencias de compañías. Pero, podría ser que tiene vínculos y beneficios con contratos del Estado. Y porque podría ser, ya no es candidato. Es como que yo diga, bueno, 35 años, tiene, sí, la cédula dice que tiene 35, pero podría ser que el registro civil se equivocó y tiene 34. Podría ser, entonces ya no es. Sí, sí. Seguro. Y o sea, es en base a una suposición, y antes, para que no se me olvide, tú decías lo del tema de los abogados y que se espera que actúen con base en la ley, ¿no? Y mi caso en particular, Jan, que estoy ahora en México deportada, todos mis abogados me decían, Jan, tranquila, confía en la justicia que van a actuar con base en la ley, y mira dónde estoy. Se pasaron la ley por donde no les dé el sol y mira dónde estoy. O sea, al final, no sé si hay que mantener esa esperanza, porque estamos viendo que están metiendo la mano en todo, Jan. No, y es, yo lo que me estoy dando cuenta es que, esta es mi opinión, yo lo he dicho antes. Yo tengo una opinión sobre Jorge Glass, la tengo. Pero no es un concurso de popularidad. Ya, no es porque alguien te cae bien o te cae mal, que la ley se acopla a eso. Yo lo he dicho previamente, a mí lo de la Embajada de México, a ver, soy honesto, no me gustó tampoco la actitud de México frente a Glass. Uh-huh. Pero no por eso vas a invadir la embajada. Uh-huh. Y no vas a invadirla porque el señor no te cae bien o te cae mal, o no sé. Uh-huh. La ley es la ley. No es un concurso de popularidad. Entonces, claro, lo que yo creo que está pasando ya con Daniel Noboa, que él comienza a hacer... a sobrepasarse la ley muy progresivamente, ¿no? Pero ya llega el punto donde la gente dice, bueno, o sea, ya acá veo ya a uno, van dos, van tres, van cuatro, van diez, lo que ha hecho con Verónica Abad, ya mismo voy yo, pues. Entonces el ciudadano común ya se está dando cuenta de que la institucionalidad está desapareciendo por completo y en cualquier momento te puede tocar a ti o a alguien que tú conoces, algún familiar, algún amigo, algún ser querido. No está bien. No está bien. No está bien, no está bien. Y Jan, ahora volviendo a lo que hicieron en el TCE, ¿quiere decir que bajo suposiciones que pudieras haberte beneficiado, que te beneficiarías del Estado, te sacan de la contienda electoral? Pero ahora voy a lo otro, porque yo fui una de las que también te preguntaba en Twitter, ¿qué pasa con los contratos? Porque había que si la foto, que si la reunión, que si el contrato firmado con los radares de Manta, hasta que la alcaldesa de Manta dijo, sí, tiene contratos. Después saliste tú y dijiste, no tengo ningún contrato. Y dije, ok, yo espero hasta entrevistar a Jan Topic y aquí espero realmente cuál es la realidad. Jan, ¿tú tienes contratos con el Estado en este momento específicamente con temas radares? Yo iré un paso más allá. Está bien, pregunta a mí y te respondo. Pero el tema de fondo, creo yo, es no tienes que preguntar a las personas. O sea, en cualquier discrepancia tienes que decidir quién es el órgano rector para decidir sobre eso. Y obviamente no puede ser ni la parte que acusa ni la parte que es acusada, porque serían juez y parte, ¿no? Claro. Entonces, se tiene que, en cualquier discrepancia, ¿cuál es el órgano rector? Entonces, ejemplo, hablamos del contrato de Manta. ¿Quién es el órgano rector en decir eso? Es el municipio, y yo argumentaría el CERCOP. Hay más el CERCOP. Entonces, claro, viene la alcaldesa de Manta a decir que tengo dos contratos vigentes. No presenta un contrato, no demuestra uno.
salgo yo a decir, oiga, pero dos contratos naranja, o sea, uno dejó de ustedes lo cancelaron unilateralmente en el 2021, y el segundo, ¿dónde salgo yo? O sea, ¿dónde estoy? Diga dónde sale Jan Topic, o sea, ahora, ¿no? Entonces, claro, te vas a hacer copia, y el copia dice, no, Jan Topic no es contratista del Estado. Entonces, es importante, y es más, en el TC ya salió el Gatemanta hablando, ¿no? Ya oficialmente, con documentos. Y ellos son claros. Jan Topic no es contratista del Gatemanta. No lo es, ya lo dicen. Está en el informe del CERCOP que leyó este señor Ángel Torres. Entonces, ¿quién es el órgano rector en decidir la verdad? Claro. Porque si le preguntas a las partes, obviamente Jan va a decir que no, y yo digo que no. Pero tienes que decirlo en base a la evidencia que te provee el órgano rector. Porque si no es la palabra de uno contra el otro. Esa es mi lectura. Sí, ¿y piensas que tal vez la alcaldesa de Manta tenía mucho que ver con toda esta campaña que se hizo alrededor de esto y con Daniel Noboa, o simplemente ella dio una información errónea, a tu parecer? Y no dio una información errónea, entonces esto puede ser incompetencia. Ya. Simplemente no es competente porque debería poderle preguntar a, no sé, quién le maneja el registro documental y dar evidencia. O también, y aquí elucubramos porque no tenemos evidencia fehaciente, pero sí me llama la atención que ella nunca critica a Daniel Noboa del tema de los apagones, nunca critica a Daniel Noboa del tema de la inseguridad. Por el tema de la falta de pago, entiendo que ha estado hasta 3, 4 meses en mora con sus trabajadores. Sí me llama la atención que el vicealcalde sea candidato a la asamblea por Daniel Noboa. Hay todos estos temas que, no sé. El vicealcalde ahora de Manta es candidato a la asamblea por el partido de ADN. ¡A Es caramba! más, algo interesante que me llegó ayer, hay un señor René, ya le digo ahorita, apenas tenga el documento lo paso. Sí. Ah, no, aquí. Pero hay uno de los señores que del Partido Sociedad Patriótica, que es el que me impugna, quedó Sí. mágicamente el lunes contratado por el gobierno. Ya, apenas tenga la data ahí, se lo paso. Ah, pero claro, pues pásame de una para conocer esos datos, pues evidentemente si hay ahí algún tipo de complicidad hay que evidenciarlo, ¿no? Y por otro lado, No, es interesante. Por ejemplo, él es que es tan burdo. No sé, te ríes porque no quieres llorar, ¿no? En el país que estamos. La impugnación de Pachakutik y PSP frente al TCE son idénticas. No es que se parecen, no es que tienen una similitud. Al punto y coma, a la tilde, a cada vocal y consonante, son idénticas. Claro. ¿Crees que hubo también algún tipo de complicidad en ese acto para después veremos los resultados, después veremos a quién pusieron en cargos y demás, ¿no? O sea, a ver, las probabilidades estadísticas que eso pase, digamos que haya, no sé, pues, ¿cuánto? Unas 32.000 palabras en el documento, ¿sería 24? No, más, sería 34 porque hay 24 letras en el alfabeto y ponle 10 números, 34 elevado a 2.000. O Claro. sea, eso, versus colusión, yo me voy por colusión, ¿no? O Claro. sea. Oiga, Topi, el otro día tú decías ahí frente al TCE, es que Daniel Noboa me tiene miedo. ¿Por qué crees que Daniel Noboa y su gobierno tenía miedo de tu candidatura? A ver, es la candidatura que él venció en los últimos 3 días, la campaña pasada, ¿no? Nosotros arrancamos la última semana de la campaña pasada, yo estaba en 22, él estaba en 3, Sí. en porcentaje de intención de voto. Yo creo que muchas personas, dado los ataques que recibimos la última semana, se fueron por la segunda opción. O sea, si no era Jan Topic, la segunda opción tal vez era Daniel Noboa. Eso ayudó a que Daniel Noboa, que previamente esté en 3% de intención de voto, mágicamente en una semana suba 20 puntos. Que ojo, es bastante, ¿no? Eso creo que a mi ascenso en un mes, la gente se achuta ese rato. El ascenso de Noboa fue exponencial. Pero si nos suscribimos a la tesis de que los votantes de Noboa eran mis votantes y Noboa estaba en segundo lugar de intención de voto, ya con los incumplimientos de campaña de Daniel Noboa, creo que no le ha atinado a una, no ha atinado a una, o sea, a nada, en seguridad, en turismo, en economía, en nada, en energía, obviamente, no. Automáticamente esos votantes se van por el que no votaron la elección pasada. Y eso Claro. se refleja en la data, ¿no? Es mi intención de voto, yo arranco esta contienda cuando me lanzo en 10, 11%, arranco,
Y un mes después subo 10 puntos, casi 10 puntos. Y en ese mismo periodo de tiempo, el que estaba en 30, nosotros teníamos en 21, 22. Claro. Entonces, y tiene una Luisa González que sí ha subido, pero digamos medio constante, ¿no? Con cierta subida, pero medio constante. Bueno, Luisa también arranca más alto. Entonces, claro, él ve que, mi lectura, que quien lo saca de segunda vuelta, cómo están las cosas, porque uno nunca puede dejar de lado que siempre puede haber una estrella de último minuto en enero, en febrero, de los que nadie le para bola hoy, pero cómo están las cosas hoy, aritméticamente el candidato a vencer era yo. Y dado que él no puede hacer nada por el país, y esto creo que es la parte honesta, ¿no? Tu campaña de reelección debería basarse en, no sé, yo estudié matemáticas en la universidad, pero para mí esto es muy, no sé, a ver, yo cogí el Ecuador aquí, señores, se los entrego acá. Esta diferencia es el valor que yo agregué a los ecuatorianos, en base a eso decían si me reeligen o no me reeligen. Pero como él coge el Ecuador aquí y lo entrega acá abajo, o sea, el valor es negativo, no tiene campaña real. Entonces tiene que irse a estas artimañas para inhabilitar candidatos por la izquierda. Claro. Jan, te voy a hacer una pregunta un poco incómoda y ojo, yo he hablado de esto porque siempre se le echa la culpa a los votantes, cosa que no debería pasar, porque cada uno, estamos un país democrático y cada uno elige lo que piensa que debe elegir. Sí, hay responsabilidades y demás, pero por ejemplo, cuando tú en la segunda vuelta de 2023 dices, voy a apoyar a Daniel Noboa. ¿A ti te engañó como engañó al pueblo ecuatoriano Daniel Noboa o era una decisión porque no se sabía qué representaba este muchacho? ¿Y hasta este momento te arrepientes de esa decisión o simplemente lo hubieras tomado de nuevo? Sí, no, no, no es incómoda para nada. Es más, si esa es la incómoda, ten toda la libertad de mandar preguntas más difíciles, porque para nada. No, no, me lo hicieron. Y una vez me acuerdo que tuve una cadena ahí de tweets con una chica del correísmo. No me acuerdo, no me acuerdo cómo se llamaba. Pero bueno, fue interesante porque no era odio, era tal vez buscar entender las cosas de ambas partes. A ver, tú en segunda vuelta votas por el menos malo, no votas por tu primera opción, a menos que el que haya llegado a segunda vuelta haya sido tu primera opción en primera vuelta. Mi lectura honesta era, yo no vi a nadie que me inspire en primera vuelta. Si yo hubiera visto a alguien que me inspire en primera vuelta, yo no me lanzo. Así de simple, o sea, yo soy muy pragmático en las cosas. Si viene alguien y arregla el país y lo puede hacer, digamos, sin mi necesidad, sin que yo entre, a mí me sale gratis, o sea, arreglaron el país para mí gratis. Decidir un tercer candidato en primera vuelta y yo veo que me inspira, que puede hacer las cosas, yo no me lanzo y voto por él y murió. Yo no vi eso. Con todo el respeto a los otros candidatos, no, no lo vi. O sea, por eso me lanzo. Pasa lo que pasó en las elecciones pasadas, repito, perdimos las elecciones en 3 días. Sube Noboa y tal vez sí, es lo que tú mencionas, tal vez el correísmo ya representa algo concreto. Te guste o no te guste, ya hubieron 10 años de eso y tienes evidencia de lo que significa. ¿Te guste o no te guste? Noboa, yo lo vi un chico bueno. Soy honesto, lo vi un chico bueno. Sí me llamó la atención que hablaba pendejada y media, porque no, no, no cuadraban los números. Es que sí, no, los números, la gente dice que ganó el debate, tal vez habló bonito en el debate, pero nada de lo que dijo, los números, ninguno cuadraba. Una que me puedes hacer es por qué yo dije que estamos elevando el nivel del debate. Pero lo vi un chico bueno, o sea, lo vi, mi lectura era que era un buen chico. Claro, eso cambió drásticamente ya la semana que entró al gobierno, ¿no? Pero sí, esa es mi lectura. Tal vez en segunda vuelta tú tienes que irte por el que consideras menos malo, o no, para no poner el negativo, el que consideras mejor de los dos. Pero nunca hubiera sido mi opción en primera vuelta, o sea, nunca. Y ya viendo lo que está haciendo ahora, tampoco sería mi opción en segunda vuelta. O sea, no, no, en absoluto. ¿Y tu opción en segunda vuelta, en caso que no llegue el candidato de tu partido, pudieras valorarlo? ¿Te meterías a decir una vez más por quién votarías tú o por quién votaría no solo Jan Topic, sino el partido? ¿O preferirías alejarte un poquito de esa situación? Te pongo un caso específico. Llega alguien de izquierda, no exclusivamente el correísmo, ¿no? No lo pongo ahí, pero llega alguien de izquierda, alguien como alguien de Pachakutik o alguien del correísmo, o alguien que realmente represente, digamos, esta facción, o llega alguien de derecha. ¿Tú qué decidirías? O sea, ¿cuál es tu papel? ¿Cuál sería tu papel en este caso? Porque hay mucha gente que ya te está viendo también, como político, como candidato a futuro, etcétera, ¿no? Tienes una voz ahora. Sí,
Borronca un poco después lo del domingo, pero tengo algo de luz. Algo me queda. A ver, primero, en algún momento se dijo, y en la hilera de tweets con esta chica del correísmo, y dice, ah, sí, pero pidió el voto. Me acuerdo que una entrevista con Radio Pichincha me dijeron lo mismo, y no, no fue así. O sea, cuando me preguntan, fue la entrevista con Carlos Vera, yo fui enfático. Yo voto por mí. Yo nunca le voy a pedir a otra persona que vote por alguien. O sea, cada uno tiene lo que tú mencionaste hace un segundo, todos somos. O deberíamos ser personas con cierto criterio, que uno tiene que votar por sí mismo. Entonces yo fui enfático con Carlos Vera, le dije, yo voy a votar por Daniel Noboa. Ojo, no le estoy diciendo a nadie que vote por Daniel Noboa, todos decidan en base a lo que vean. Lo mismo aplica ahora, ¿no? Yo nunca le voy a decir a la gente del partido, a los que nos siguen, por quién tienen que votar. Yo voy a votar por una persona y murió. Tal vez lo que sí voy a hacer ahora es no decir por quién votar, porque eso genera sesgos. Ya, y muchas personas, por más que les digas, vota por quien tú quieras, van a votar por quien va a votar la otra persona y tú puedes tal vez ahí, de cierta manera, influenciar y no quiero influenciar. Si queremos hacer que el ecuatoriano se vuelva mucho más responsable con su voto, tal vez esta es una forma de hacer. No decirle ni por quién vas a votar tú, cada uno tome su decisión. De esa forma puedes tal vez tener mejor autonomía e independencia en el esquema de toma de decisiones al momento de ir a la papeleta. Pero eso sí, vamos a ir con todo, con el candidato que saquemos con suma. Yo tengo la esperanza de conseguir alguien mucho mejor que yo, alguien que a mí me Okay. inspire. Y una pregunta más antes de llegar a ese tema, perdón. Que tengo que aprovecharte, pues Jan, imagínate. No, no, por Jan, favor. si en caso de que, por ejemplo, no sé si, bueno, de ley estuviste también pendiente de ese tema, la unión de las izquierdas. Si llega un gobierno de izquierda, ¿estaría Jan dispuesto también a colaborar, si es que así también lo permite, si es que la izquierda también se puede abrir a conversaciones con Jan o con incluso el partido? Fíjate que siempre pongo Jan y el partido, porque uno no sabe dónde puede estar mañana. ¿Estarías dispuesto a colaborar y a unirte en ese proceso? Yo soy. Más me han dado palo por lo que voy a decir. Ciertos periodistas de derecha me han dado palo. Porque a mí se me ve de derecha. Yo creo que en gran parte soy de derecha o por lo menos centro derecha, siendo honesto. Hay muchas cosas de izquierda que me llaman la atención. A ver, yo estudié matemáticas y economía en un lugar súper de derecha. Estudié en la Universidad de Pensilvania, que es de todas las Ivy League, la de derecha. Creo que es la única de derecha. Y sí me he dado cuenta, por ejemplo, ahora que ya soy mayorcito, ya estoy más viejito, que muchas de las cosas que aprendes cuando tienes 18 y 20, estás en la universidad entre 18 y 22 años, que aquí no sé si la gente se va a reír, pero es la parte personal. Yo le digo a la gente, tú formas tu ideología en ese periodo de tiempo que eres más impresionable, cuando eres pelado, recién sales de la adolescencia, recién estás viendo tu lugar en el mundo, y ojo, formas tu ideología en base a libros que lees para sacar buena nota en el examen de mañana. O sea, seamos honestos. O sea, uno está en la universidad y quiere sacar buena nota, estás en la noche anterior viendo, y en base a eso formas tu ideología. Y tú pretendes hoy, en mi caso ya a los 41 años, que ese periodo de tiempo y lo que aprendiste en ese periodo de tiempo, que estaba más enfocado en las peladas y las notas, que eso dicte cómo tú tienes que ver la vida a futuro. Hombre, o sea, no tiene sentido. Entonces, ahora que ya uno ya es mayor y ya lee, tal vez porque quieres aprender, más no por la nota, yo he estado, yo no sé, o sea, mis economistas favoritos, o sea, no es Friedman, o sea, mi economista favorito es un Piketty, es un, no sé, un Stiglitz, un Krugman. Entonces, hay muchas cosas de izquierda que me llaman la atención. Mi único problema con la izquierda es cómo llegas a eso. O sea, yo siempre he dicho, mi corazón es de izquierda, pero mi cabeza es de derecha. Entonces, es el tema de cómo llegas a eso. Yo no creo en déficits fiscales. A menos que tu economía esté creciendo 8% anual el PIB, yo no creo en déficits fiscales. Pagar déficits fiscales, lo que estamos haciendo hoy para una burocracia sobredimensionada, no creo que ayude a nadie. Es más, nos endeudan más y lo que a quienes perjudica son las futuras generaciones que tienen que pagar esa deuda. Entonces, yo creo que es un mix. Y yo creo que tal vez es algo injusto por eso venir y decir, ay, el proyecto es de izquierda o el proyecto es de derecha. Yo creo que hay este punto gris. Y yo apunto más a un pragmatismo político de, a ver, señores, ponle números a todo. ¿Qué es lo que funciona? Me vale madre quién es el autor. ¿Qué es lo que funciona? Eso empújalo. Y lo que no funciona, me vale madre cuál es la ideología de lo que no funciona. No funcionó.
y ser mucho más pragmático en la toma de decisiones. Yo lo veo así. Si te dicen entonces mañana cualquier gobierno que llegue, Jan, queremos que seas ministro de o que seas asesor de algo que tenga que ver con economía o quién sabe, ahí lo pensarías o digamos que desde este momento estás otra vez, digamos, me voy a alejar un poco de la política para también favorecer un poco la tranquilidad de tu esposa, porque debe estar también necesitada de tranquilidad. O sea, lo que yo mencionaba con mi punto previo es, a mí me importa ver el proyecto. Ya. O sea, no me digas de qué ideología viene el proyecto. O sea, eso es el título. Yo quiero entender el proyecto. Historia verdadera. Hace 2 años, no, el año pasado, todo ha sido rápido. Yo realmente a inicio del año pasado ni por aquí meterme en política. A mediados del año pasado, el expresidente Guillermo Lasso me pidió ser secretario de Seguridad. Sí. Y yo estoy, no sé, retrospectiva, medio orgulloso de lo que respondí. Yo le dije, presidente, usted no contrate a la persona. Contrate el proyecto. Entonces déjeme presentarle un proyecto, déjeme el fin de semana para armarle algo. Y después, si le gusta el proyecto, veamos quién es la mejor persona para implementar. Pero el proyecto viene primero, no es quién es el autor del proyecto, no es qué sombrero se pone, si es izquierda o derecha, si es de costo de sierra, lo importante es el proyecto. Entonces, si viene un gobierno y tiene un proyecto interesante y me dice, ayúdanos, ahí viene la parte de ser patriota. O sea, viene el presidente, no importa cuál sea el presidente, si el presidente dice ayuda, tienes que ayudar, siempre y cuando el proyecto, digamos, tenga sentido, ¿no? Ok, no descartarías entonces si llega Luisa González y te dicen ayuda, ayudar con un proyecto. Hay que ver el proyecto, o sea, por ejemplo, queja honesta, queja honesta y lo podemos debatir y todo eso. Y es más, me encantaría tener tu perspectiva como extranjera en Ecuador. Yo tengo dos lecturas. Uno de mis filósofos favoritos es Immanuel Kant. Y el argumento de Kant es, y es un argumento no tonto, es un argumento profundo. Tú puedes terminar, una forma de terminar con todas las guerras en el mundo es eliminando fronteras. Si te pones a pensar en eso, lo que eso conlleva es muy interesante porque tienes una forma de mover gente masivamente, muy fluidamente todo el mundo que hace que haya menos enemistades entre países porque las fronteras no existen. Habiendo dicho eso, yo sí creo que el tema fronterizo de poder es un problema. Y eso arranca con Correa y se acentúa con Lenín, Lasso y Noboa. El tema de no controlar, por ejemplo, todos los narcóticos que entran al país, todas las armas que entran al país, la trata de blancas, las personas que salen ilegalmente del país, no es ilegal por ellos, es ilegal porque los están secuestrando para venderlos. Yo creo que arranca con un mal control fronterizo. Entonces, por ejemplo, esos temas de proyecto que hay que alinear. O sea, si la visión de un gobierno es mantener las fronteras abiertas, yo no estoy conceptualmente de acuerdo con eso. En caso de un gobierno que esté de acuerdo en que hay que controlarlas, no me importa de dónde sea el gobierno, eso es algo con que estoy de acuerdo. No sé si me hice entender. Sí, solo te pregunto, ¿por qué crees que, por ejemplo, la situación del descontrol fronterizo con Correa? Por ejemplo, yo te puedo poner la estadística de que en ese gobierno, y no es una estadística que me la invento, sino que lo dice todo el mundo, que bueno, hubo seguridad, llegamos a 5 muertos por cada 100.000 habitantes, el tema del narcotráfico también tiene otras estadísticas. O sea, ¿por qué tú piensas que desde ahí empieza un descontrol? Más allá de las cifras, ¿qué es lo que piensas que se vio en Ecuador que nos ha llevado hasta ahora para poder entender también ese proceso? A ver, tú tienes, hay bastantes variables. No quiero mezclar las cosas. O sea, una cosa es muertes violentas en el Ecuador, otra cosa es el inicio de. Y esto estamos debatiendo interesantemente. Tú tienes 3 factores que afectan el tema de, a mi lectura, la inseguridad en Ecuador. Tienes la pacificación con la FARC. Ese es un efecto interesante porque, claro, tienes un chorro de gente. Yo hice la mitad de mi vida laboral en el ejército, entonces algo entiendo del tema. Tienes gente que se ha profesionalizado en la selva, manejo de armas, todo eso. Y es un skill set, es un set de habilidades que no es que tú vas mañana a una ciudad y dices, hey, contrátenme. No es que hay muchas vacantes para esos cargos. Entonces tienes un desempleo fuerte de ellos que fácilmente se traduce a criminalidad. Eso es factor 1. Factor 2, tienes mayor producción por hectáreas y mayor eficiencia en producción por hectáreas en Colombia a partir del 2012 comienza el alza. Es un tema exógeno, eso no es Ecuador, eso es exógeno. Pero también tienes apertura de fronteras con el gobierno de Correa, con el tema de la ciudadanía universal. Entonces era mucho más fácil moverse.
Eso hace que, ¿cuál es mi lectura? Si tú eres albanés, ya ves un cartel albanés, tú compras la cocaína en Colombia, ¿ya? Y tú tienes que de ahí pagar a proveedores locales para que te la muevan, ¿ya? Para que te la muevan a Estados Unidos, hasta Europa. Es más barato moverla por Ecuador que moverla por Colombia. Y eso lo puedes ver con la tasa de incautaciones. Por cada tonelada incautada en Ecuador, Colombia incauta dos. Eso te duplica el costo de moverla por Colombia. Hace que Ecuador, pese a que no somos país productor, no importa lo que diga Daniel Noboa, que encontró 2.000 hectáreas que nadie encuentra ahorita de cocaína, pese a que no somos país productor, sea más barato moverla por Ecuador. Entonces yo lo veo como temas, tienes FedEx, tienes Servientrega, tienes, no sé, cuál de los dos proveedores logísticos contratas. Y se van por el ecuatoriano porque es más barato. Y eso ayuda a tener un sistema de fronterizo no adecuado. No adecuado. Yo Yo creo, creo que ahí ya. y como me pediste también el debate, y me parece interesantísimo esta discusión, claro, yo soy extranjera, ya no en Ecuador, pero al menos en México por ahora, pero sé que voy a regresar a mi patria, yo lo sé. Lo que sí te puedo decir yo, desde mi punto de vista también como extranjera y además que ha vivido muchos temas en relación a la migración, xenofobia y demás, es que tal vez la discusión topic sí hay que plantearla. Al momento de hablar de extranjeros, tener un nombre específico, porque si no, lo que nos lleva es a seguir como tratando de justificar que lo que sucede en Ecuador es exclusivamente o culpa de los extranjeros de las fronteras. Te digo nada más, por ejemplo, en las cárceles creo que el 2 al 5% de presos, de privados de libertad, perdón, son apenas extranjeros, los demás son ecuatorianos. Y lo otro es que también por donde más sale la droga es por todos los puertos que tenemos también en Ecuador, que de hecho no hay verificaciones, hay extorsiones, hay, bueno, sabemos lo que está sucediendo en Bélgica, en toda Europa, precisamente con los contenedores de banano que llegan allá contaminados de droga. Entonces, yo sí creo, ¿por qué, Jan? Y eso es parte del debate y además, no se debería seguir diciendo como extranjero, como malo, porque, por ejemplo, hay muchos migrantes ecuatorianos que están en otros países y probablemente este pensamiento del extranjero como que nos agrede, como que nos hace que no funcione la política y la seguridad, ahí puede haber un error. Ese es mi pensamiento. Yo sí No, de acuerdo. considero, que, y además te doy un poco de razón en el hecho de que sí hay que mantener mayor seguridad. Las Fuerzas Armadas no deberían estar patrullando ahora las calles por conveniencia de Daniel Noboa y deberían estar en la frontera. En eso te doy la razón. Lo otro, que es un tema lingüístico, sí se debería mejorar, creería yo. Estoy de acuerdo, y se malinterpretó, mil disculpas. Es más, yo me acuerdo, es interesante porque, a ver, no sé, uno nace en Ecuador, Ecuador no es un país racista comparado a otros, ya voy a hablar de eso, ¿no? No lo es. Yo me acuerdo, yo fui a la universidad en Filadelfia y de ahí fui al ejército en un lugar donde había bastante gente de Europa del Este y, coño, o sea, eso es racismo, ¿no? Me acuerdo la primera vez que me dijeron sudaca en Ecuador, en España. Primera vez en la vida que sentí como que, me acuerdo, estaba en un bar, que mi esposa, no sé, no escuché, no, sí le he contado la historia. Estaba con, 10 años antes de conocer a mi esposa, estaba en un bar en España, creo que era en Barcelona, conversando con una chica, y todo bien, hasta que pregunté de dónde eres. Le digo, ¿de cuál? Y mira con una cara de asco, la amiga dijo, es que es un sudaca, y se me fueron. Y fue como un shock o sea, se siente horrible, ¿no? Entonces, Claro. no quiero llevarlo por ahí, definitivamente el control de fronteras no es. Y por eso digo el control de fronteras, no es cerrar las fronteras, yo no creo en eso. Mataríamos el comercio, mataríamos el intercambio cultural, mataríamos, no sé, lo que puedes aprender de los vecinos. Es el control de quién viene, no es que nadie puede venir, no queremos tipificar a todos los extranjeros como malos en absoluto, es controlar quiénes vienen, porque definitivamente de la misma manera que hay malos elementos en Ecuador, hay malos elementos en Colombia, hay malos elementos en Venezuela, y es poder controlar eso, ¿no? Sí, Ahorita sí. eso no se controla, entra todo el mundo, lo bueno y lo malo. Completamente de acuerdo. Solo te lanzo una analogía por el tema de los puertos que me parece brillante. Y es la parte que no, a mí me hace cortocircuito, no lo entiendo. Si te está entrando gas, qué sé yo, tal vez una mala analogía, pero estás ahorita en el estudio y te está entrando gas y se está muriendo todo el mundo en el estudio. Sí, tal vez es importante, sí, que la gente se ponga la máscara y todo eso. Pero también es importante ver por dónde está entrando el gas y parar. Claro.
Porque se gasta tanto en los controles ya internos en el Ecuador, controlar, no sé, los cientos de miles de kilómetros de vías que tenemos, no sé, todos los cantones, todas las parroquias, todos los puertos, cuando realmente, si lograses controlar efectivamente unos 11, 12 CEBAF y SENAF, que son los puntos migratorios, y destruir un par de accesos irregulares, es mucho más fácil tapar el huequito por donde entra el gas que estar ya en todo el estudio viendo cómo protege a todo el mundo. Entonces sí, hay que controlar puertos, hay que controlar cárceles, hay que controlar ciudades, eso sí, pero solo lógicamente tienes que ir al inicio del problema. Y es en el inicio que no se hace nada. Y me llama la atención que no se hace nada, no se haga nada, sobre todo en este gobierno y a los que nunca han venido, porque es ahí donde arranca todo. Claro. No sé. Sí, no, y por eso te digo, mitad y mitad, porque, por ejemplo, con el tema, yo me acuerdo cuando pasó lo de los cubanos que llegaron mucho a Ecuador, porque se les había retirado lo de pedir visas y llegaron mucho y después el mismo Correa tuvo que decir, no, hay que pedir una carta de invitación, hay que pedir visa de nuevo, porque también entiendo que puede haber descontrol, entiendo que hay muchos países que necesitan salir de lo que están viviendo, etcétera, y el control migratorio es necesario. Eso yo no estoy en contra, pero sin embargo, por ejemplo, si nos ponemos a ver cada gobierno, y tú mencionabas la mafia albanesa, en el gobierno de Guillermo Lasso tenían empresas aquí, estaban lavando dinero en su banco y además conocimiento de la fiscalía. Y bueno, ya tenemos ahora los casos que el mismo Anderson Boscán ha expuesto con respecto a la mafia albanesa. Y por último, Jan, si quieres agregar algo, también más allá de la frontera, recordemos que el narco funciona en empresas, con los políticos, con los generales de las fuerzas públicas, en las fuerzas armadas, en la Policía Nacional. O sea, hay fronteras, digamos que puede tener un porcentaje de cuidado, pero lo demás, ahí es donde de verdad hay que meterse. Esa es la verdadera frontera del narcotráfico, el banquero, el político, ahí es donde hay que regular todo, ¿no? Así, es más, en el plan de gobierno que tenemos, una de las cosas que me llama la atención es cómo, siendo la única economía dolarizada, no somos el hub financiero de América Latina. Y ese, no sé, ese galardón se lo lleva a Santiago de Chile, se lo lleva a Panamá, la ciudad de Panamá en Panamá. Panamá. Porque estamos usando la dolarización para los fines nefastos, que es lavar activos de una forma más fácil. Sí, o sea, hay bastante que hay que hacer con la UAFE, hay bastante que puedes hacer con tecnología hoy, integrando bases de datos, viendo cómo se mueve el dinero. Es más, yo argumentaría que la data está ahí, la data está ahí. O sea, armar un proceso de inteligencia vía la UAFE que te integre el registro de la propiedad. ¿Ya? Es inverosímil cómo la gente paga cash para comprar casas de 2 millones, 3 millones de dólares, haciendas de, no sé, decenas de millones, y pagan cash. Claro. Yo vivo en San Borondón y aquí el rumor, a ver, que se escucha bastante, es de gente que paga el alquiler del departamento de la casa todo el año por adelantado, cash. Entonces, claro, hay bastante que tú puedes hacer con los municipios, registro de la propiedad, con los bancos para saber cómo se mueve el dinero y tiene una trazabilidad completa, ¿no? Pero sí, repito, es algo que hay que hacer, igual que las cárceles, igual que los puertos, igual que las patrullas de la policía, pero para mí tienes que controlar el producto. Te lo pongo de una manera más interesante. Si tú quieres quebrar, ya Alondra Santiago se cansó del tema de comunicación y abre, no sé, un tema de hamburguesas. Y quieres quebrar a McDonald's, que es tu principal competencia. Tú no lo haces robándote a la chica que fríe las hamburguesas o haciendo que renuncie el gerente general. Porque estructuralmente McDonald's es una empresa que se basa no en personas, sino en procesos. ¿Cómo quiebras a McDonald's? Quitándoles la provisión de carne. ¿Les quieres quebrar a los grupos delictivos? No lo haces a este operativo Pantera, que iba atrás de todas las cabezas. Tú quitas la cabeza hoy de los choneros, mañana viene otro. No, no es una estructura igual que McDonald's que se basa en personas, se basa en procesos. ¿Quieres quebrar los grupos delictivos? Igual que McDonald's. A McDonald's le quitas la carne, a los grupos delictivos el acceso a cocaína. Y eso lo haces en las fronteras. Ok, entendido esa parte, Jan. Ahora, no sé si viste que hubo una masacre nueva en las cárceles, ahora que tú me mencionabas las cárceles, unos 17 muertos. 17.
Exacto, 17 fallecidos. Pero a mí lo que me resulta complicado de entender es que se supone que los militares habían tenido el control de las cárceles. Lo que me entero por la periodista Carol Noroña es que también ha habido una discusión por el tema de la alimentación, que hemos visto y organizaciones de derechos humanos han evidenciado que hay problemas de alimentación, que hay torturas, que hay, y para esto es un caldo de cultivo, y sobre todo en un lugar como una cárcel. ¿Tú qué, digamos, qué plan pensabas para poder solucionar la situación en las cárceles del país sin llegar, digo yo, al populismo de Daniel Noboa, que pretende poner a los privados de libertad como personas no sujetas de derecho, lo cual se va en contra de absolutamente cualquier convención de derechos humanos en el mundo, ¿no? ¿Tú estás de acuerdo con eso? ¿Son los privados de libertad, no están sujetos de derecho? ¿O qué se puede hacer para controlar esta situación? Yo sé, a mí, la gente cuando me conoce me dice, chuta, yo pensaba que eras otra persona. Yo creo que no sé, Jacques Pérez lo dijo en el debate, que yo era el candidato del Bam Bam. ¿Será que yo he vivido tanta vaina en mi vida? Justo ayer en una entrevista hablaba de... A ver, esto es interesante. Yo estuve en la Guerra Civil, la Segunda Guerra Civil de Costa de Marfil. Y Abidjan es igualito a Guayaquil, ¿no? Pero es idéntico a Guayaquil, es una ciudad portuaria, yo la veía igualito a Guayaquil. Y vi cómo esa ciudad, creo que esto fue en 2008, a las 4 de la tarde, era tranquilita, día de elecciones, era Laurent Gbagbo contra Alassane Ouattara. A las 4 de la tarde era tranquilito. A las 6 de la tarde sacaron los machetes y comenzaron a machetear niños. Ay, no. Y lo ves, porque estábamos nosotros de tropa de intervención. Eso me marcó de por vida. ¿Cómo lo frágil que son nuestras sociedades y lo rápido que tú puedes descender en una barbarie? Uh-huh. Yo me acuerdo años atrás que venían y decían fraude electoral y que querían quemar. Yo me acordaba, en cambio, de Costa de Marfil y ver la responsabilidad de venir a gritar fraude electoral sin tener evidencia, porque yo pensaba en Abidjan y lo fácil que... Gracias a Dios, el acuerdo no ha pasado. Pero que alguien puede coger y volverse loco y comenzar a machetear, y ya coges 3-4 así y tienes un efecto en cadena. ¿Qué será por experiencia así que he vivido? Que yo no soy el tema de la violencia. A mí me tildan del bambán y que lo barbala a todo el mundo. En lo absoluto. No está así. No es así. El tema de las cárceles, en algún momento hablé con alguien que conoce un poco. Esto fue hace 5 meses atrás. Me decían que los pepeles en la Penny estaban viviendo con 500 calorías día. Entonces, tú con 500 calorías por día ya estás en modo, ya entre morirte de hambre y subsistencia. O sea, y él me dijo, esto muy rápidamente, estos números, muy rápidamente esto se puede desencadenar nuevamente en violencia. Claro. Algo que me acuerdo que estaba hablando con un amigo es, yo estuve en la Legión Extranjera y le decía que al inicio todo el mundo es buena gente. Y todo el mundo es buena gente hasta que quitan la comida. Claro. Créeme que la primera semana todos éramos amigos, pero ya una semana después, que ya comenzaba, ya tenías 2 pedacitos de pan por día, ya te vuelves animalito. Uh-huh. Eso no está ahí, la solución no está ahí, la solución no es el dar bala. Y obviamente los derechos humanos, por más que hay gente aquí de extrema derecha que piensa de que como los derechos humanos son solo para los humanos derechos, eso no, si le pones 2 centímetros de pensamiento no tiene sentido. Exacto. Los derechos humanos son para seres humanos, murió, así. Y puedo tener discusiones filosóficas del tema largo, pero los derechos humanos son para los humanos, independientemente de cómo lo quieres categorizar la sociedad. Uh-huh. Ahora sí, hay que ser duros con los PPLs, tienes que tener control sobre los PPLs, no tienes que ser inhumano con los PPLs. Y algo que lo he mencionado bastante. ¿Sabes? Yo me meto en la política, que estamos entrando en confianza, porque veía el país manejado... Estaba arrecho, estaba cabreado con la incompetencia. Pero ya, ¿por qué me mantengo en la política? Porque comienza a ser territorio. Y hay un peladito a mí en Nueva Prosperina que me marcó. Peladito que tenía la misma edad de mi hijo, el mayor, en esa época, el año pasado. Te da 5 o 6 años. Te parte el corazón. Y aquí es cuando digo que tal vez el corazón es izquierda, la cabeza es derecha, pero el corazón es izquierda. Uh-huh. Tú puedes ver un niño, te va a partir el corazón lo que voy a decir. Este pelado, 5 o 6 años... papá desaparecido, preso o muerto, creo que me dijo preso. La mamá prostituta y el hermano microtraficante, y él me decía, de la forma más lacónica, más, no sé, tranquila posible,
Sí, y a veces viene medio voladito y me viola, el hermano de 14. Entonces, cojo y veo a los dos. En mi cabeza lo tengo a este niño aquí. O sea, perdón, en mis ojos lo tengo a este niño aquí y en mi cabeza tengo a mi amigo Alfredo, al lado. Y te parte el corazón porque a mi esposa es rubia, entonces mi hijo salió rubio, medio peluconcito. Y tú ves a estos dos niños de la misma edad. Que ojo, a esa edad tú no tienes culpa de nada. Y a Claro. esa edad tú no tienes culpa de nada. Tú solo naciste y tuviste la suerte de nacer en un lugar o la falta de suerte de haber nacido en otro lugar. Pero tú ya puedes en ese momento del tiempo mapear cómo van a ser sus futuros. Ya a mis hijos les va a ir bien. O sea, yo soy jodido con las notas, están en buenos colegios. A algunos les irá mejor, a algunos les irá peor, pero en promedio les va a ir bien. De la misma manera, yo cojo ese argumento para ese otro niño, que créeme que lo he buscado a diestra y siniestra, nunca más lo pude encontrar. Y sabes que en 5 o 6 años va a ser sicario o va a ser ladrón y todo el mundo va a venir a decir, ah, bala, bala con el niño, ese maldito. Sí, pero ¿de dónde viene? Claro. ¿De dónde viene? O sea, un gobierno o varios gobiernos que lo han completamente olvidado, no tiene estructura familiar, no tiene futuro. Y era un buen pelado. O sea, era un niño bien. Entonces, claro, no es de dar bala, no es de dar bala. Claro, en algún momento tienes que dar bala si algo sale de control, tienes un criminal, pero tienes que también tener claro lo que viene antes. Claro. Si no los coges de chiquitos, si no los enrumbas, no les da educación, no les da una familia, la esperanza de un futuro, ¿en qué quedamos? Eso mismo publiqué un video justo ayer sobre esto, porque se piensa que el pobre es pobre porque quiere y sin embargo no estamos viendo de dónde vienen, ¿no? Y qué pasó y por qué el Estado le falló. Porque un Estado fallido es aquel que no garantiza precisamente el derecho y demás. Entonces. Hay un, oye, te lo recomiendo, no, no sé dónde está. A este te va a gustar. Hay un historiador holandés, Bergman. Él tiene un libro, te lo lees en media hora, es rapidísimo. Se llama Utopía para Realistas. Y el libro se basa en esto, este dicho de Margaret Thatcher, que decía, el pobre es pobre porque va. Y él tiene un tema que, a lo que te va a sonar estúpidamente superficial, pero es realmente estúpidamente profundo. El pobre es pobre porque es pobre. El argumento de él es, y esto es la audiencia, a mí esto me parece brillante, el argumento suena tonto, realmente es súper profundo. Él coge unos agricultores en India en los 60, ¿ya? O sea, no él, él coge el estudio de esto, ¿no? Estos agricultores en India tenían una particularidad. Los panas hacían cosechas de todo un año. Entonces, justo antes de la venta del producto, la semana antes son los más pobres que van a ser en el año y la semana después de la venta son los más ricos que van a ser en el año. Y les hacen un examen de coeficiente intelectual antes y después. Ahora, las pruebas de IQ, de coeficiente intelectual, son medias, supuestamente son fijas, ¿no? Tú tienes un IQ de 110, qué sé yo. Si un día te levantas bien, vas a tener 112, otro día te levantas, no sé, mal y vas a tener 108, pero por ahí va, no varía mucho. La variación en estos agricultores, entre cuando eran sumamente pobres, una semana, 2 semanas antes y 2 semanas después, cuando ya tienen ya su dinerito para todo el año, era de 30 puntos. 30 puntos. O sea, literalmente, si tú estás en promedio en 100, ya 130 ya eres catalogado casi, casi que gen. El argumento de Bergman es cuando tú estás en modo supervivencia, tú no puedes planificar tu vida. Tú estás viendo qué miércoles voy a comer en esta noche. O sea, cómo le voy a comer a mis hijos. Y el no poder planificar tu vida, no poder decir, chuta, voy a estudiar o voy a invertir en tal cursito o voy a emprender tal negocio, te mata. Y te mete en este ciclo vicioso de supervivencia que te ancla a la pobreza. Entonces, el argumento de Bergman es el pobre es pobre porque es pobre. El momento que ellos pueden tener un poquito de dinero para salir, tú ves cómo despuntan. Toda la tesis del libro de Bergman es por el salario básico universal. Que todos regresamos a los derechos humanos, que todo el mundo tenga un salario solo por virtud de ser un ser humano. Y él Claro. tiene algunos casos, repito, Londres. En Londres deciden darles 900 libras esterlinas a vagabundos. Vagabundos crónicos, vagabundos que llevan en las calles 5, 6, 7 años. Tú los vieras 6 meses después. Ya todo el mundo tiene su departamento, está estudiando, tiene su trabajo, te cortaron el pelo. Era solo esa pequeña ayuda para despuntar. O sea, el Estado sí tiene que intervenir entonces, tiene que tener la presencia del Estado para garantizar justicia social, ¿no?
Que por eso digo, no, por supuesto. Entonces, claro, mi visión es, el Estado tiene que estar claro, tal vez donde yo difiero el correísmo es, mi visión del Estado es que tienes seis, siete cosas, a esas y nada más. Es el resto tiene que manejarse en el sector privado, pero salud, educación, seguridad, por supuesto. O sea, yo sí creo, repito, cabeza de derecha, corazón de izquierda. ¿Te acuerdas de este filósofo John Rawls, no sé, un americano? El argumento de él es, tú imagínate la sociedad perfecta, en tu cabeza, imagínate la sociedad perfecta, pero tú no sabes en el cuerpo de quién vas a nacer. En la medida que esa sociedad que garantiza igualdad de oportunidades, no importa en el cuerpo de quién nazcas, para todos, yo creo que es una sociedad que merece vivir, ¿no? Entonces, sí, el Estado tiene que garantizar una educación estúpida para todo el mundo. O sea, ridículamente buena para todos. Salud para todos. No solo para los ricos. O sea, realmente el mismo nivel de salud para todos. Mismo nivel de educación para. Y así ya. Puesto de otra manera. Yo creo en el subsidio de 0 años a 18 años de vida. Ya. Una vez que cumpliste, es mi visión con mis hijos. En mi familia no damos herencia. Mi familia, señor, buena educación. Todo, a los 18 años, señor, vea cómo hace. Ya depende de usted agregar valor. Pero sí. Qué bien, qué bueno poder conversar y saber qué realmente piensa Ian Topic de estas situaciones. Ya yo he escuchado también parte de estas ideas en donde el Estado sí tiene que garantizar estos derechos básicos y sin embargo tiene que haber una relación o correlación entre lo público y lo privado. Que bueno, eso es un debate bastante extenso, pero muy divertido para poder llegar a un fin, ¿no? Y sobre todo que el país avance. Y ahora sí, perdón, ¿qué es el tema? Se supone que para hoy 19 horas, que es donde está pasando este programa, un saludo para la gente que nos está viendo en este momento. Se supone que para hoy ya tiene un candidato del partido para la campaña. ¿Era hoy o es mañana? Como estamos en el futuro, hoy, que son las 8 de la noche, en 4 horas, cerramos inscripciones. Hemos tenido, o sea, bien, como 1.000 personas han inscrito hasta que lo vi esta mañana. Ahora viene el proceso de filtro. Entonces, como son 1.000 personas, ya pues armé un tema rápido con el registro civil, de vía APIS, validar los temas básicos, no que sea hombre. Michelle es mujer y ya se inscrito como vice, entonces tiene que ser hombre el candidato a la presidencia. Más de 35 años y que tenga la cédula sea válida, ¿no? Eso se hace mañana. Pasado comenzamos votaciones. La votación se hace en el app de Transform, en el aplicativo. Todos los miembros pueden votar, transparente, se ve en tiempo real. De ahí se eligen, creo que los últimos 20, y vamos a hacer una mesa chiquita y después un debate público. Todo la gente va a poder ver el debate. Y en base a eso ya se decide quién ¿Pero es sí les va a el dar quién. tiempo para inscribir la nueva candidatura? Hay que inscribir el domingo. Estamos contra el tiempo, pero yo estoy orgulloso porque en una semana creo que hemos hecho un mejor proceso más transparente y democrático que lo ha hecho el TCE. Entonces, carajo, que en una semana pudimos nosotros, no entiendo por qué el TCE no puede. Jan, y una pregunta, porque hay una discusión sobre esta validez, y entiendo que quieras ser lo más democrático posible con la aplicación, que la gente se inscriba, pero digamos, con todo lo que hemos visto a lo largo de estos años, por ejemplo, dentro del mismo partido, el correísmo puso a Lenín Moreno, que traicionó todo lo que era del correísmo. Después vemos a un Daniel Noboa, que de repente no tenía ningún tipo de cualidad, pero salió así de la nada con todo el billete que tiene y todo esto. ¿No crees que es un poquito irresponsable que se ingrese un montón de personas y que tal vez elija a alguien que no conozcamos y que mañana pueda traicionar lo que ustedes quieren al partido o al mismo Ecuador? ¿No crees que el proceso debió haber sido un poquito más exhaustivo o es que por ahí ya tienen al suyo nomás? No, y créeme, excelente pregunta, y lo he pensado bastante. Y mira el caso de Lenín. Yo no voy a coger bandos ahí porque no me quiero pelear con nadie, pero sea como sea, el caso de Lenín, o sea, ¿cuánto tiempo lo conoció Correa a Lenín? O sea, más de una Bastante. década, no sé cuánto tiempo, pero asumo 7 años bastante. más o menos. Entonces, igual hubo ese, no sé, traición, ese cambio, no sé. Y se conocieron 7 años. Entonces, te puede pasar siempre, ¿no? Te puede pasar siempre. Claro, tú siempre tienes estas personas muy allegadas a ti. Porque yo mi familia tengo amigos que son ahí, ¿no? Pero fuera de ese círculo inmediato, siempre te pueden traicionar al día siguiente, te pueden traicionar en un año, en 2, 10 años, en 50 años, siempre puede pasar. Las personas somos, no sé, no, ciertas personas son fluidas en ese sentido. No todos, pero ciertas personas son fluidas. Y yo creo que, ley de grandes números en estadística, decidir a alguien a dedo creo que también tiene corrupción. ¿Por qué? Cuando decides a dedo, no es corrupción de plata, pero es corrupción de motivaciones. Cuando decides a alguien a dedo, tú te estás sesgando
por las personas que conoces. Pero hay un enorme talento entre los 18 millones de ecuatorianos. Entre los 18 millones de ecuatorianos, yo tengo que conocer que cuántos. ¿Mil? ¿Tres mil? Eso es. Y todos los otros. Entonces, el abrirlo te permite no sesgarte solo por lo que conoces y darle una oportunidad. Lo que hablábamos con el tema del gobierno y los niños chiquitos, darle igualdad de oportunidades a todos. Yo detesto que ese tema de los partidos políticos. Alondra, tú hoy quieres ser, no sé, digamos que si quieres ecuatoriana, quieres ser candidata a la República de Ecuador, es un parto, ¿va? Tienes que buscar partido, los partidos son herméticos, tienes que buscar padrino, te hagas pedir con financiamiento, y nada de eso tiene que ver con tus cualidades para gobernar. Pero lo que queremos hacer es abierto para todos, todo el mundo puede postular. Nosotros nos vamos a encargar en la gran parte del tema de financiamiento para que no sea un obstáculo. Y no es porque lo abrimos al web que igual no va a haber una validación. Igual vamos a revisar las inhabilidades, vamos a ver los currículums, vamos a ver todo eso. Pero queremos tener un abanico mucho más amplio de las pocas personas que conocemos y de esa manera tener un talento que sea mucho mejor para liderar al país. Y ojo, lo digo de corazón, porque el tema, yo creo que la vanidad, el ego, mata a los gobernantes. Yo quiero buscar a alguien que sea mejor que yo, de corazón. Sí, y entre esos mejores que tú, Jan, vi hoy en la mañana que hay unas tres posibilidades que se están anunciando en el buró del Movimiento Suma, que es Pedro Pablo. No sé dónde lo sacan, o sea. Pedro Pablo Duarte, Juan Guzmán y Gustavo Bucaram, dice, ya hay esos nombres. Y lo dicen como certeza. Sí, yo no entiendo, la gente. Anderson Buscán me lo preguntó ayer, y no me crean a mí, vayan al tema de la posta. Ajá. Buscán me lo pregunta. Creo que me preguntó Otto Sonnenholzer, me preguntó si había hablado con Otto, yo no he hablado con Otto, me preguntó si había hablado con Pedro Pablo, no he hablado con Pedro Pablo, tengo buena impresión de Pedro Pablo, no voy a mentir. Me preguntó de mi cuñado, le pregunté cuál de todos, el chiste era que mis suegros no tuvieron Netflix, tienen como 6 hijos, entonces cuál de todos, me dice Juanma, digo, me parecería brillante que Juanma sea, pero tiene que postular igual que todo el mundo. Uh-huh. Yo en esto soy libro abierto, o sea, la gente postule y pues, al que gane el mejor. Y Omar Jaén se postuló, el periodista de los Outsiders se postuló también, ¿serio? Pilas. Oye, ese man me cae súper bien. Omar, qué bacán, no sabía. Es que no he visto el listado, recién vamos a ver el listado hoy a medianoche. Míralo, míralo, porque se postuló, Omar así Jaén, que para que Lynch. Le cuentes ahí. Mi querido ese Jan. Man, bien. Jan, gracias, me he tomado mucho más el tiempo, pero nada, teníamos que aprovechar también esta oportunidad. Gracias por darnos también esas palabras y poder estar con nosotros, Jan. No, muchas gracias. Oye, Alondra, de verdad, qué chévere la entrevista, mil disculpas que sea tanto tiempo después. Oye, qué bacán, muchas gracias, excelente día, saludos a David, saludos a toda la audiencia, pues. Chao. Ahí está Jan Topic después de mucho tiempo. Qué bueno que les... Por eso yo les digo a los candidatos, vengan nomás, yo soy chévere. Soy chévere cuando quiero ser chévere. El pillería no puede decir lo mismo, perdón, el tillería no puede decir lo mismo. Pero bueno, es una conversación bastante extensa que hemos tenido con Jan Topic, ex candidato presidencial. Y ya voy a dar un resumen chiquitito nada más, porque tengo que decirles que efectivamente, pilas ahí para todas las personas que están conectados, Guayaquil conduce seguro con los 4 nuevos pasos elevados de la ciudad recién inaugurados. Conoce los límites de velocidad, rutas alternas y vías habilitadas en la página web de la Alcaldía de Guayaquil, ciudad de todos, guayaquil.gob.es, ahí te enteras absolutamente todo lo que pasa con respecto a las vías, rutas, en fin, todo eso. Videíto y hago un resumen y algunas cuestiones para ver si le mandamos la suerte pues a Omar Jaén, que se inscribió en esta plataforma. Ponle play, Davidcillo. En Guayaquil, la vialidad la hacemos todos. Conduce seguro y mantente informado sobre los límites de velocidad en las nuevas rutas de la ciudad. Aprovecha las vías de los 4 pasos elevados recién inaugurados. Y consulta los desvíos de las obras en curso. Encuentra toda la información en el portal web de la Alcaldía de Guayaquil. Ciudad de todos. Autorización número 3149, CNE, Elecciones Generales 2025.
Ahí está, señores. Qué pena que no podemos estar en vivo. Es una entrevista pregrabada porque, de hecho, ahí estábamos escuchando que a las 8 de la noche probablemente se le va la corriente a Jan Topic. Pero es una entrevista pregrabada que al fin lo tuvimos. ¿Cuánto tiempo pedí esta entrevista? Y como decía Jan al inicio, porque su equipo decía, no, es que ella es media fuerte, es que ella no sé qué. Y bueno, igual aquí estamos, ¿no? Podemos conversar, podemos debatir con todos los candidatos, con ex candidatos, con todos los políticos. A mí lo que no me gusta es cuando el descaro es muy, muy evidente, ¿me entiendes? Entonces, yo creo que la conversación y el debate es adecuado. Lo otro es que, bueno, Mark Hayden dice que se inscribió en esta plataforma para ver si lo consideran como candidato también, pero que también Jan Topic ha lanzado a sus dos nombres y veamos quiénes son. Digamos que todo este tweet que se ha visto de que si puede ser Pedro Pablo Duarte, también está Juan Guzmán y Gustavo Bucaram sería, ¿no? A Juan Guzmán yo lo conozco, creo que lo conozco. Creo que fue el que dijo ahora que puede ser el cuñado, no sé, pero creo que conozco a Juan Guzmán. Y Pedro Pablo Duarte, que nosotros ya lo hemos visto en candidaturas también. Sí, es una figura buena, digamos que también en su momento se lo cuestionó porque, claro, y cuando tuvimos nuestra primera cita, no tuvo ningún problema de hablarlo. Y Pedro Pablo Duarte sí, estuvo en el gobierno de Lenín Moreno justo en plena pandemia. Y hubo un montón de situaciones que nunca se van a olvidar. Evidentemente nunca se van a olvidar a nivel político. Sin embargo, yo creo que toda la gestión que ha hecho Pedro Pablo Duarte, más allá de esto, creo que ha tratado de reivindicarse. Tiene una fundación en donde da clases de lenguaje de señas, de inglés, de computación, de no sé qué. Ha trabajado un montón. De verdad que sí, o sea, es una persona que no se cansa, que trabaja, le mandó felicitaciones porque hace poco también se casó. Y no es, digamos, porque se casó, se felicita porque cuando uno se quiere y se ama, se casa, ¿sí o no, señores? Pero aquí uno, el gruñón del casamiento, es una cosa que ya no se puede, me te voy a dar la espalda en este momento para ni verte. Bueno, entonces nada, Pedro Pablo Duarte sería uno, dicen por ahí que estaría... de uno de los postulantes para ver quién asume la presidencia, en este caso la candidatura a la presidencia por el partido Suma. Veremos qué pasa, nos daremos cuenta estas semanas, así que vamos a estar pendientes. Y por otro lado, sí, podemos estar en desacuerdo con algunas cuestiones que comentaba también a nivel político Jan Topic, pero creo que tiene siempre una justificación y tiene también unas formas de explicar por qué quiere, por qué tiene esos conceptos, por qué tiene ese plan de campaña, en fin. Pero bueno, Jan Topic ya no va. Daniel Noboa hizo todo lo posible también para bajarle la candidatura. Le preguntamos sobre los supuestos contratos que tenía con la alcaldía de Manta. En el CERCOP dice Jan Topic no hay absolutamente nada, que puede ser una incompetencia de la alcaldesa de Manta, que no ha dicho nada con respecto y no ha cuestionado nada del gobierno de Daniel Noboa. También dice que el vicealcalde está de candidato por el partido de Daniel Noboa. Entonces, es lo que yo le decía esos días, ¿no? Habría que ver. Por eso yo paré y yo dije, hasta que no tenga Jan Topic aquí, no continúo con la información porque no entiendo qué es lo que está sucediendo. Y al final, bueno, el TCE se bajó la candidatura de Jan Topic. Espero que les haya gustado esta entrevista, sobre todo porque es la primera vez que está Jan Topic en Ingobernables. Y bueno, ojalá no sea la última, creo que ya se dio cuenta de que puede venir acá y conversar sin ningún problema. Espero que hayan puesto like, por favor, los likes, si no lo han puesto, háganlo en este momento, me están apoyando muchísimo con los likes, hay muchísimos conectados también, no saben cuánto le agradecemos por esa situación, además de suscribirse, ser parte de las membresías, que es importantísimo para que nos apoyen cada día, y también apoyarnos en el super chat. Creo que eso es lo que tengo que decir, probablemente a lo largo del día, después de esta grabación, pasen algunas cosas que dicen, Alondra habla de tal cosa, pero como es pregrabado no puedo. Entonces esperen nomás a mañana, 13:30, para hacer un resumen de absolutamente todo, el debate, el análisis y seguir conversando aquí en ingo.es mientras usted no se pierde ningún
programa. Gracias a todas las personas conectadas, a las que se suscribieron y fueron también parte de las membresías. Mañana jueves a las 13:30 estaremos en vivo y en directo para seguir conversando, para saludarnos, para hablar y para querernos muchísimo aquí entre todos los ingobernables. Nos vemos entonces mañana. Eso estoy buscando. Guayaquil conduce seguro con los 4 nuevos pasos elevados de la ciudad recién inaugurados. Conoce los límites de velocidad, rutas alternas y vías habilitadas en la página web de la Alcaldía de Guayaquil, Ciudad de Todos. Y ahí tiene la página web para que usted vea toda la información. Ahora sí, chao. En Guayaquil, la vialidad la hacemos todos. Conduce seguro y mantente informado sobre los límites de velocidad en las nuevas rutas de la ciudad. Aprovecha las vías de los 4 pasos elevados recién inaugurados. Y consulta los desvíos de las obras en curso. Encuentra toda la información en el portal web de la Alcaldía de Guayaquil. Ciudad de Todos. Autorización número 3149, CNE, Elecciones Generales 2025.